Contigo en directo, como les decía, 7 comunas de la región metropolitana que entraron en esta tercera fase del plan paso a paso. De 5 posibles está la tercera, que es preparación, que permite abrir, como ya hemos visto largamente durante nuestros noticieros, terrazas, veredas, calles. Estamos tomándole el pulso a la calle a esta hora, cuando estaba probablemente terminando el almuerzo de muchos o hicieron un alto para poder tomarse un café, compartir algún rato, volver a sentir esta sensación de normalidad que poco a poco empieza a retornar. Lucho Galde está con nosotros como todas las tardes. Lucho, un abrazo desde ya. Muchas gracias. Te encuentras afuera del Lomitz, en la comuna de Providencia. Vamos a estar hablando con la alcaldesa Evelyn Matei en los próximos minutos. Harto movimiento. Podemos ver parte de la terraza ahí. Dan ganas de quedarse, ¿no, Lucho? Un sanguchito, algo. Ya estamos salivando ya, pues. A esta hora ya estamos salivando ya. Venimos recién desde el canal. Llegamos acá a donde dices tú, la esquina de Providencia, con Pedro Valdivia. Sí, ¿nos puedes mostrar un poco, Carlos, para ver cuál es el escenario, cuál es en este momento lo que hay de las terrazas también y de la gente que está circulando? Mucha gente en la calle, prácticamente podríamos decir que bien cercano a la normalidad, quizás muy parecido a lo que es un sábado en la mañana en Providencia sin pandemia, pero ya los distintos locales que han podido sacar sus terrazas ya están abriendo y están atendiendo. Oye, Lucho, ¿lo alcanzan a ver ustedes? Si nos podemos... Dime. ¿Tú qué has pasado por ahí un sábado en la mañana? ¿Es porque vas de vuelta a la casa o porque te levantaste temprano? No, porque me levanté temprano. Hace mucho rato ya que yo no circulo por las mañanas en las calles, eso de las 7, 6 y media. Hace mucho rato ya, pues. Que no estás para esas líderes, dices tú. Sí, no, ya no estamos para esos trotes. El cuerpo ya no es el mismo ya, pues. Antes se podía, antes no había ningún problema. Pero ahora sí, no, pasa la cuenta. De hecho, mira, me acabo de acordar y que Scarlett, nuestra productora, está llevando el elemento que es el que nos ayuda para así poder tener el micrófono, la caña. A estas alturas estamos muy alejados de aquello. Estamos muy lejos de aquello. Hoy estamos viendo la terraza, la típica insigne terraza del Lomitz en la comuna de Providencia, un lugar que tiene muchas décadas ya. Y hay como una especie de cordón puesto por sillitas, una tras otra, evidentemente para evitar el flujo de personas. Se pueden sentar al frente, estoy viendo, ¿no? Si es que son dos personas y vienen juntas, sí, no hay problema con eso. Mira, de lo que estamos viendo nosotros ahora acá en este lugar, tienen instaladas acá las sillas y las sillas están con una especie de cordel. ¿Ya? Que las tienen acá. Está, claro. Precisamente para que la gente pueda ingresar por este sector. Quienes van llegando tienen que hacer fila. En este momento no hay fila al parecer, pero tienen que ir, sí, hay una persona solamente, tienen que estar esperando acá para ingresar y ahí pueden llegar a las mesas. Las mesas están bastante separadas. Y así es como logran también mantener el distanciamiento, que las mesas puedan estar separadas por razones obvias si la gente está comiendo está sin la mascarilla. Sí, claro. Entonces así es como se va armando todo el protocolo que tiene el restaurante para así poder comer. Hay que ver después con esos mozos históricos del Lomitz cuánta gente fue a almorzar hoy día, si es que sintieron que efectivamente se está retornando a la normalidad. Hay un poco de miedo quizás algunas personas de sentarse a almorzar. Bueno, en cualquier caso, es una buena noticia, Lucho, para Providencia, que como tú lo has dicho también en los días anteriores en Contigo en Directo, tiene un público flotante muy grande. Muchas personas circulan por Providencia. Te escucho. Claro, ese Santiago, Providencia, Las Condes, son comunas que en general, en sus zonas comerciales, tienen una cantidad de público flotante importante. Y mira, llegó Erika, que está con nosotros aquí de Lomitz, que nos va a contar un poco, si se puede acercar para acá, doña Erika, y contarnos un poco cómo ha sido este primer día, si se puede dar vuelta mirando para la cámara. Ahí sí. Y nos cuenta un poco cómo ha sido este primer día, la instalación de las cosas que tienen acá. Mira, ha sido un poco difícil nosotros tanto tiempo estar sin abrir, pero felices de abrir. Así ha sido genial, una buena convivencia con el público, están muy felices. Alcanzamos a ver durante un momento que había fila de gente para poder esperar las mesas. Efectivamente, de ayer que nos estaban llamando si podíamos reservar, pero lamentablemente no estamos reservando. Estamos en un espacio muy reducido. Por orden de llegada. Habitualmente ustedes en la terraza, ¿cuántas mesas tenían? ¿Cuántas mesas tenían? 28. 28. ¿Y ahora cuántas tienen? Ahora estoy con 10. 10 mesas. 10. 10 mesas. ¿Cuántas personas máximo puede haber por mesa? Mira, estoy tratando de que sean 3. Ya. Máximo, o sea... Ya, para que queden uno y dos, a una finalmente. Distancia, claro. Prudente. Ya. Sí. Y en general, ¿ha llegado alguien, que un grupo que quiere ocupar las 4? ¿Ahí lo van a tener que distribuir, una cosa así? La verdad es que ha venido grupitos
Ya. Poco, dos, tres personas. Ya. Luchito, ¿qué es lo que más ha salido hoy día? Tuve un cliente que no le gustó el hecho de que le exigieran la mascarilla. Ya. Ya. Para casa. Y se paró y se fue. Se fue. Se fue. Está bien. Oiga, usted está con retorno, no sé si alcanzó a escuchar a Humberto, que parece que está con un poquito de hambre. Pregunta, ¿qué es lo que más ha salido hoy día? La carta completa. Nos han pedido de todo. Hasta caldillo de congrio. Congrio. Y ahí nos mató. Cazuela, sándwich. Ha salido de todo un poco. Ya. Sí. Y en general, para los meseros, ¿cómo ha sido la situación? Porque ellos me imagino que fueron, son los más afectados dentro de todo. Son los más afectados. De hecho, hoy día llegaron dos a atender solamente la terraza y ver cómo lo vamos a ir haciendo. Ya. La idea de nosotros es poder ingresando día a día uno más. Claro. O ir organizándolo en turno, quizás para que todos puedan venir. Claro. Pero está difícil esto, tenemos que ver cómo vamos a funcionar. Cómo va evolucionando. El tema mayor que queremos es que no nos vayan a encerrar de nuevo. Claro. Pero de ser necesario va a tener que pasar. Lamentablemente sí. Pero todo depende de la gente. Al menos hoy día, como te digo, no resultó súper bien. No resultó bien. Usted está con retorno, Humberto la escucha perfectamente, pero si le quiere preguntar algo. Sí, le quiero preguntar, señora Erika, ¿cómo estuvo su llegada al lugar? Porque es importante saberlo. Providencia es una comuna con mucho público flotante que va a trabajar a la comuna de Providencia. No todos viven ahí. Sí. ¿Usted se fue como en transporte público, privado? ¿Vio mucha gente en la mañana? ¿Sintió como un día normal? La verdad que hace días que ya esto está funcionando prácticamente normal. Se ve mucha gente en la calle. ¿Y usted cómo se fue hoy día? Me vienen a dejar, la verdad. Ya, qué bueno, porque así no te limita el contacto físico estrecho con otras personas, se cuida. De todas maneras, sí, me vienen a dejar. Y la mayoría de los chicos se vienen en bicicleta, así que no hay mucho problema, no hay contacto mayormente. Por suerte, toda la familia de nosotros, de los trabajadores, nada les ha pasado. Qué bueno. Estamos no en contacto. Doña Erika, ¿nos da dos minutitos? Vamos a ir a preguntar si es que podemos conversar con alguna de las personas que están en la terraza. A ver si nos cuentan un poco cómo ha sido su experiencia en este primer día que lograron abrir y que ya pudieron llegar hasta el local. Vamos a preguntarle, hola, ¿cómo está? Buenas tardes. No, no quiere nada. No quiere hablar. Está comiendo y no nos pescó. ¿Sí? Mira, ahí sí. El caballero buena, que está acá. Buena onda, a ver. Le vamos a preguntar, ¿cómo está? Buenas tardes. Oiga, veo que maravillosamente tiene un cubo sobre su mesa. ¿Cómo ha visto este primer día de apertura acá? Pues muy bien, estamos muy contentos de que esto se haya podido lograr. Finalmente es una industria muy importante en Chile, la de la hospitalidad, y esto va a ayudar a que la economía regrese de a poco y la confianza de la gente también. Y yo creo que era algo muy importante, es un paso que se tenía que dar para regresar a la normalidad. ¿Por su acento usted es mexicano? Yo soy mexicano. Mexicano. Sí. ¿Vive hace mucho tiempo en Chile? Siete años. ¿Sí? Siete años. ¿Cómo ha visto este proceso en comparación con su país, por ejemplo? Excelente. Estoy muy contento que me haya tocado aquí. En México, la verdad, no se ha manejado tan bien como aquí. Aquí se ha manejado muy bien. Y ahora, ¿usted sentía la necesidad de poder salir, de poder estar en algún lugar? Sí, definitivamente, definitivamente. El confinamiento fue importante en su momento, fue necesario, pero había que de a poco regresar a una normalidad. De hecho, nosotros nos enteramos por un amigo mutuo que hoy abrían. Hemos sido clientes de muchos años y quisimos venir precisamente. Oiga, aprovechó de pedir un crudito, como le decía. Sí, claro. ¿Sí? Un vinito. Yo tenía muchos meses de no comerlo. Claro. Y el vinito también, hay gente que quiera acompañar con el vinito, con la cerveza. Claro. Muchas gracias. ¿Su nombre, caballero? Adolfo. Muchas gracias, don Adolfo. Claro. Don Adolfo, que estaba instalado también en la terraza. Y lo que nos mostraba recién Erika, rápidamente para contarte un poco, Humberto, están acá las sillas instaladas, precisamente, Erika, para que... ¿Esto es provisorio? Esto es provisorio. Claro. Queremos instalar, sí, algo que sea más fijo. Ya. Esto es provisorio, hoy día... Queríamos abrir, salir adelante. Y la idea es que la gente pueda ingresar por acá solamente. La idea es que la gente ingrese solamente por acá. Evitar más contacto con la gente. Claro. Así que ahí. Claro. Muchas gracias, doña Erika. Vamos a seguir conversando con usted y ver si podemos conversar. Sí, dime. Para aclarar, para los que lo están viendo, ¿esta fase de preparación solo permite abrir afuera la terraza? Vamos a preguntarle a doña Erika, que está aquí al lado de nosotros. Doña Erika. Disculpe, una consulta. Ahora en esta fase, en fase de preparación, solamente pueden abrir al aire libre, no pueden atender público adentro. No, por ningún motivo. Ya. No, por ningún
por el tema de circulación de aire y porque hay que sacarse las mascarillas. Exactamente. También. Exactamente. No, y solamente. El tema de la mascarilla, mientras la gente esté esperando la atención, ahí tienen que estar con mascarilla. Tienen que estar con su mascarilla, ya. Solamente se la pueden retirar en el momento en que empiezan a comer. Ok, muchas gracias. Claro, ahí están entonces. Clarito el tema protocolo. De que se abran las terrazas, claro, es precisamente por aquello, porque va a haber circulación de aire, entonces por eso no se puede atender en los interiores y tienen que estar con la mascarilla cuando estén comiendo. Le vamos a preguntar al caballero cómo está. Buenas tardes, disculpe que lo interrumpa justo que está comiendo, pero para preguntarle, aprovechó de venir hoy día, tenía muchas ganas de venir acá, si me puede contar. Disculpe que lo interrumpa nuevamente. No, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sí, pues. ¿Cómo? ¿Te viste en televisión antes? ¿Tú eres? Sí, a veces salgo. No, eres del programa de Chilevisión. Julio César. Sí. Justamente, y ahora con Humberto Sicha. Buen periodista el hombre, ¿eh? Sí, pues. Los hijos. ¿Sí? Ah, sí, muy bien. Oiga. Desde todos los chumbes. Oiga, lo veo que está con lo malo pobre. Sí. Una cosita poca. Un aperitivo para almuerzo. Ya. ¿Por qué vino hoy día? ¿Por qué? ¿La verdad? Sí. Por casualidad. Ya. Porque andaba haciendo un trámite esta cosa, ¿cómo se llama? En el municipio de Vitacura. Ya. Y bueno, pasé acá, pasé a vigilar un poco, hice unas pequeñas compras y me dio hambre y vine acá. Ya. Que es un lugar tradicional, hasta sabías tú. ¿Usted es cliente de aquí? Hace como 30 años atrás, sí. Ya. Cuando yo tenía como tu edad, trabajaba acá en Luis Tagerojea con Providencia. Ya. Y esto existía ahí en Tobalada con Providencia, claro. Se llamaba Lobito. Sí. Era así, un alemán. Ya. Y unos buenos churrascos, es cierto. No sé si era la misma cadena, no lo sé. Después parece que derivó a Lomit. No, y claro, y la competencia estaba un poquito más allá y la competencia cerró. Yo la verdad que no tengo idea, porque claro. Yo llegué hace poquito, yo... Bueno, me escapé de este país hace ya. Como 15 años atrás y llegué hace poquito a Chile. Ya. Y me encuentro con esta sorpresa que estaba muy bueno y pasé a comer. Estaba muy bueno, muy excelente. ¿Qué le ha parecido los protocolos que se han tomado, el tema de la distancia? Yo creo que está bien, pero estamos exagerando, sí, los chicos somos... ¿Usted encuentra? Sí, ya. Exageramos mucho, mira, toda la gente que anda, mira. ¿En qué sentido que exageramos? ¿Que fue muy apresurado sí, abrir todavía? Sí, estamos muy demasiado rápido, imagínate qué pasó en Europa, Italia, sí. Yo vivo en Italia. ¿En Argentina? Yo vivo en Italia. ¿Usted vive en Italia? Sí, y la gente se está muriendo, ¿ah? ¿Eh? Ojo, ¿eh? ¿Actualmente cómo está la situación allá? Yo vine hace un año atrás, me quedé por casualidad acá. Ya. Una historia de amor, historia de mamá, enferma, todo ese cuento, me tengo que quedar. Pero yo tengo que volver, yo soy la historia de amor terminó bien por lo menos, ¿no? Sí, estoy. Ah, ya, bien, bien. Le copié a Julio César. Ay. Eso. Ya. No, pero está bien acá, está bien. Pero esto está muy anticipado, mucha gente. No tenemos esa cultura nosotros los chilenos de mantener la distancia. Si tú le dices a alguien, pero tú, bueno, sabes tú, aléjate un poquito más, se enoja, es como, claro. Es un poquito como agresivo, ya. Me parece. Mirar un poquito para el lado a veces. Justamente, hay que ser un poquito más respetuoso con la gente, claro. con todo el mundo. ¿Le enfriaste el plato, Luchito? A modo de ejemplo a mí una vez, ¿ah? ¿Le enfriaste el plato ya? Sí, la última recomendación, no. Porque me dice Humberto Sicha, para no enfriarle el plato. Y que se le vaya al gas a la cerveza, que solo se lo cobra Julio César. No, sí, o se la compra a Humberto mejor, Humberto. No, Julito, no, Julito ya está en la radio. ¿Qué ya? Pague, Julito. No, pero ¿y esto sale mañana o hoy? No, estamos en vivo, pero para contigo en directo, con Humberto Sicha. Julito ya está instalado. No es la televisión esto. Sí, pues. Pero es otro programa, en la tarde. No, eso no lo veo. Sí, de ahí lo va a ver. Julito está a dos cuadras más allá en la radio. Me encanta ese periodista ya. Es bueno, Julito. Oiga, lo que le iba a decir, como y Humberto también, ¿ah? Sí. ¿Cuál es Humberto? Quería, ¿cómo? ¿Ah? ¿Cuál es? Uno chiquitito. Está, el mismo me dice, pasémosle el retorno para que converse con Humberto. No, lo conozco, no lo sé. Sí, pero es que a lo mejor no lo ve en la mañana. Sí, pues. Sí, pues. Muéstrame una foto, Luchito. ¿Vamos a mostrar una foto? Ya, es sí. Más que lo conozco, porque yo los veo todos los programas. Sí, los veo todos. Mira, estoy cargando el teléfono para mostrarle. No, me va lo que a matar, imagínate, decir, dice, los veo todos, le vamos a mostrar la foto. A modo de recomendación, cuando usted me dice que la gente no se quiere correr, sí, cuando... Son mal educados. A mí lo que me enseñaron, me dijeron, pégate una tosía. No, pégate una tosía y al tiro se van a asustar pero, y se corren. Pero te insultan. Dijeron, pero con la mascarilla, con pero, la mascarilla. Pero te insultan. Claro, pues mira, ahí está Humberto Sicha. No, ¿no? Ah, sí, no, sí, sí, bravo. Es bravo también, pues. Bravo. Hace problemas políticos, sí, me encanta. Sí, pues. Bravo, no, bravísimo, sí, lo vi. Mire, ¿le puedo pasar este audífono para que converse con Humberto? Ya, pues, conversemos. ¿Le vamos a pasar este? Eso. A ver, ¿qué más arreglar? ¿Está acá? Uno para que pueda escuchar. Ahí está. ¡Aló, amigo! ¿Cómo le va?
Bien, pues acá con su... ¿Cómo llamas tú? Luchito se llama él. Con Francisco. No, Lucho Galde. Con Luchito. Francisco, no sé qué es ese programa... ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese? ¿Recorriendo Chile? No, 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 pues es del otro canal. Claro. Oiga, está perdido. No. Oiga, No, o sea, ando medio desenchufado ya. ¿Cómo ha visto? Ya ni conocía. Ando medio desubicado, mira, porque estuve poco tiempo acá, llegaste poco tiempo acá a Chile. Aquí, mirando siempre para acá. Oiga, Y ando un poquito desubicado. Ya, pero usted dice que los chilenos estamos medio como de mal humor y mal educado, nos enojamos, no nos ponemos en el lugar del otro. Sí, no, pero fíjate, mire, le voy a contar, a ver, tengo tiempo. Oiga, todo lo que quiera, bueno. Por favor. Oiga, ¿sabe qué? Yo me bajé del avión cuando llegué a Chile, quise cambiar euros en plata chilena para poder tomar un taxi para ir para mi casa. Y el tipo que me atendió, yo le dije, mire señor, ¿sabe qué? Quiero cierta cantidad de euros para, sí, en dinero chileno. Sacó la cuenta en su computador y me lo mostró. Yo hice una exclamación así como, pucha, qué poco, dije yo, pero para mí. ¿Eh? No, nada, lo escucho. ¿Me escucha? Sí, lo escucho ya. Clarito. Yo hice una exclamación que fue para mí y el señor me atendió y me dijo, bueno, si te gusta, bueno. Así. ¿Ah, dije, pero ¿cómo? Oiga, si una... Claro, esa fue la primera. La segunda, en el aeropuerto en España. Quise hacer amistad con un chileno. El chileno me dijo, ¿sabes qué? Yo no hago amistad con los chilenos, me dijo. ¿Así? Qué feo. Y yo venía entusiasmado a hablar con un chileno. Yo, donde yo vivo, el único chino soy yo. Vivo en un pueblo chiquito, que está cerca de Venecia. Oiga, usted... Se llama Pordenone. Chuta, ¿eh? Que viajaba. Nos dejó a todos aquí. No, si yo vivo allá, pues, oiga. Muy bien, pues. Nosotros aquí estamos más encerrados, queremos ir a Pomaire, lo único que queremos, y usted ya todo viajado. Yo también, oiga, si yo me... Cuando empezó el corona allá en Italia, yo me vine para Chile. Ah, atinó, muy bien. Sí, sí, pero sin querer queriendo. Oiga, yo estoy aquí y solito. Y me quedé de vacaciones y me tuve que quedar acá. ¿Tiene familia después acá? Después pasó la pandemia, el estallido social, ¿eh? ¿Tiene familia acá? Sí, pues tengo una novia chilena. Ah, bien, chica. Oiga, se llama Yanecita. Ya, tenemos que avanzar. Siga comiendo, le pegamos. Se llama Yanecita y vive y trabaja en el call center. Ahí está. Ahí en Pajarito. Ya, un beso para Yanecita. Oiga, gracias por su tiempo. Le enfriamos el plato, perdone. Ahí Luchito ahí va. No, gracias por el suyo. Oiga, muy buen programa. Saludos a su colega. Gracias, que le vaya bien. Chao. Me encanta, lo veo todas las mañanas. Gracias. Oye, Luchito, se pasó. Listo. Pues. Saludos, chaito, hasta luego. Gracias. ¿Su nombre es? Ernesto Doroso. Don Ernesto, muchas gracias, don Ernesto. Y disfrute su plato, disculpe habérselo enfriado. Ya me lo enfriado. Sí, pero hablamos con Erika para que... La cuenta. Sí, hablamos con Erika ahí para que le tire el plato. Muchas gracias, pues. Ahí estaban entonces distintas personas que nos han ido contando más o menos cuál ha sido su experiencia hoy, este día de apertura. Aprovechamos de pasar recién también un poco más ya. Andrés de Fuensalida, si no me equivoco, que ¿sí? es la calle. ¿Dónde está el Dragon? Sí, Andrés de Fuensalida creo que es. Y donde están los restaurantes, también estaba cerrado, paso peatonal, y por lo mismo ya está cerrado y hay varios de los restaurantes que también ya están abiertos con sus terrazas abiertas. Qué bueno. Y con los distintos locales atendiendo al aire libre. Bueno, mientras se mantengan estas medidas de salubridad, de sanidad sanitaria, sirve, por supuesto, para que volvamos de a poquitito a esta normalidad. Qué falta que hacía, miren ustedes, los señores ahí comiéndose un crudo, tomándose una cervecita, uno del otro, comiéndose un lomo a lo pobre. Lucho, muerto de hambre, me imagino, y yo estoy ya, me iría para allá corriendo, pero bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de actualidad y vamos a hablar de temas importantes. Vamos a dejar a un lado la distracción con esta buena noticia de estas comunas que entraron en la fase 3. Y vamos a hablar, Lucho, de un tema, por supuesto, que nos convoca a todos. Lo hicimos. Chito, vamos a conversar. ¿Vamos al tiro con señorita directora? Sí. Vamos a conversar con la alcaldesa de Providencia, Lucho, donde estás tú en la comuna, y vamos a volver contigo inmediatamente. Está la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, el alcalde de Ñuñoa, Andrés Ari. Muchas gracias por su tiempo, por conversar con nosotros, alcaldesa. Mire, le veo la sonrisa hasta con la mascarilla puesta, se le notan los ojos. Está feliz, me imagino, con el día, porque efectivamente es tratar de volver a cierta normalidad. Por más que tengamos aforo reducido, las terrazas más chiquititas de lo normal, uno ve una mesa ocupada y ahí dice, uff, hay que respirar. ¿Cómo ha visto usted que se ha comportado la comuna? No solamente con los ciudadanos de Providencia, porque Providencia y Ñuñoa, también aprovechando que está el alcalde Sari, son comunas que tienen un público flotante gigante. Muchas personas que transitan por la comuna, pero que no viven ahí. La verdad, Humberto... ¿La escucho? ¿Quién habla primero? Usted.
Ya, ok. Un gusto, Humberto, y un gusto también un saludo al alcalde Sari, mi amigo. La verdad es que fue espectacular. Nosotros ya tenemos 4 calles cerradas hoy día, pero en total vamos a cerrar 17 calles y además 11 parques y plazas. De tal manera que la gente se pueda sentar en la mesa y pueda ya empezar a compartir con amigas, con amigos, con pololo. La verdad es que es un día de una alegría inmensa. Y lo que hemos visto también es una tremenda responsabilidad, tanto de los vecinos que han ido a sentarse como de los locatarios. Están todas las mesas con la distancia, la gente estaba con su mascarilla, había por todas partes alcohol gel, así que de verdad me siento como súper agradecida y muy orgullosa en realidad por el nivel de responsabilidad que hemos visto. Sí, alcalde Sari, respecto a lo que nos dice la alcaldesa Matei, aquí hay que destacar, yo sé que una frase o un término un poco manoseado, pero es verdad, la resiliencia de los trabajadores, de los locatarios, porque han aguantado todos estos meses en que se han visto asfixiados porque les ha costado lidiar con la banca, conseguir crédito, tratar además muchos de ellos de mantener a flote a sus propios trabajadores porque se genera una relación muy estrecha ahí, y así todo hoy día respetando las normas. Uno pensaría, por lo que acostumbramos a decir, no, que van a buscar la pillería, echa la norma, echa la trampa, pero lo cierto es que se han comportado a la altura en todos los casos respetando las medidas sanitarias. Sí, bueno, yo quiero destacar que una semana antes que se iniciara la cuarentena en Ñuñoa, o sea, hace más de 5 meses, ya los dueños restaurantes acá en el entorno de Plaza Ñuñoa, todos cerraron sus locales, lo que es bastante destacable. Por eso ellos mismos, con esa misma responsabilidad, hemos llegado a un acuerdo que una autofiscalización, porque al final de cuentas, si no se respetan las distancias y el protocolo dictado por la autoridad sanitaria, se va a correr el riesgo de que retornemos a la segunda etapa, y eso es lo que no queremos. Sí. Y así como hemos sido responsables en la primera, en la segunda, y ahora estamos en la tercera, tenemos que mantener esa misma línea. No ahora, lo vio complicado, alcalde, porque nosotros no vamos a cerrar tantas calles como la alcaldesa de Matei, pero sí queremos cerrar algunas que conecten precisamente en Italia con la comuna de Providencia para hacer todo un paseo. Perfecto. Ahora, respecto al paso 3, se rumoreaba que Ñuñoa podía volver al confinamiento por la cantidad de casos activos que tiene. ¿Lo vio difícil en algún momento? ¿Supuso que podía ser así, alcalde? Sí, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, el 20 de agosto teníamos 120 casos y resulta que hoy nos entregaron la cifra actualizada y tenemos 92, y eso es mérito del comportamiento que han tenido los vecinos, nuestros adultos mayores, que hay muchos en esta comuna que han sabido adaptarse al encierro y ahora salen por algunos minutos, pero no en exceso, porque también están temerosos que esto todavía no ha pasado. Sí. Alcaldesa, usted dijo que no había que bajar los brazos y además, en un principio, no digo que era para meter miedo, pero fue amenazante el decir, los que no cumplan la ley van a tener todo el castigo que sea necesario. Aquí no han bajado los brazos, no sigue la fiscalización, aunque estemos en esta tercera etapa, me imagino que aún más, hay más relajo quizá. Humberto, nosotros en realidad tenemos muy buena onda con todos nuestros locatarios y les hemos dado todas las facilidades del mundo. Por ejemplo, si ellos ya podían tener 4 mesas en el espacio público, les permitimos seguir con esas 4 mesas y agrandarse, ¿no es cierto? O sea, tomar más espacio para tener el distanciamiento. Así que hemos tratado de ayudar en todo, porque sabemos lo mal que lo han pasado, como tú recién decías. Pero ellos también saben que somos fieros para fiscalizar, porque una cosa es la buena onda, pero la verdad es que al final la buena onda la tenemos que tener con todos los vecinos, con la comuna, porque si alguien rompe las normas, finalmente podemos sufrir todos. Así que ellos saben que mucha, mucha facilidad y al mismo tiempo mucha fiscalización. Y en la fiscalización somos muy, muy exigentes y muy severos. Pero yo espero que efectivamente no encontremos nada, porque lo que yo he visto de parte de todo el mundo es realmente unos deseos de verdad de cumplir. La gente se ha dado cuenta lo complicado que es este virus. Y yo creo que estamos todos con tanta alegría de poder tener un poquito de más libertad
que yo creo que en realidad la gente no está dispuesta a poner eso en riesgo. Alcaldesa, ¿cómo definieron las calles que van a cerrar? Porque también hay algunos que van a decir, pucha, yo también quería que aquí me ayudaran más, menos. Es difícil hacer ese justo equilibrio. El Consejo Municipal, son los mismos locatarios a través de sus organizaciones. ¿Cómo lo hicieron? Nosotros tenemos muchas asociaciones gremiales. Hemos incentivado que ellos se agrupen por barrios. Entonces hay una asociación gremial en el Dragstore, otro en Plaza en Avenida Italia, otro en torno a la Plaza Italia, otro en Tobalaba. Tenemos muchos gremios. Pero además tenemos una Cámara de Comercio de Providencia que se armó hace un año y medio más o menos atrás. Y entonces con todos ellos hemos estado conversando de cuáles eran las calles. Llevamos ya más de 2 meses conversando esto. Pero además, si hay algún restaurante, algún café que no está en ninguna de esas agrupaciones, asociaciones gremiales, claro, y que además no está en esas calles, que nos escriban, que de verdad nos escriban, porque si nosotros le podemos dar un pedazo, por ejemplo, un estacionamiento, o le podemos dar una parte más grande de la vereda, nosotros estamos súper, súper abiertos a eso, y además desde que nos llegue la petición hasta que le contestamos, nos hemos puesto una meta de contestarle en 3 días. Muy bien. Así que queremos hacerlo todo súper rápido, sí. Les quiero preguntar, a los dos voy a partir por usted, alcalde Sari, ¿cuánto tiempo se puede estar en esta fase 3? Yo sé que depende de los contagios y todo, pero esta probablemente sea una fase más de meseta, un poquito más larga, para acostumbrarse antes de la apertura inicial, porque sabemos que de la cuarentena la transición es largo. Puente Alto, de hecho, lleva 146 días, una enormidad, ¿no? Lamentablemente no han podido salir de la cuarentena. Después de transición a esta etapa de preparación, fue más bien rápido en algunas comunas. Y de transición a la apertura, ¿cuánto ustedes estiman que se pueden demorar? Eso no está en mi cálculo. Se ha dicho que esto puede durar hasta todo el año 2021. Así que lo importante es que se vaya evaluando, se vaya respetando todas las disposiciones sanitarias y se ve que todas las comunas nuestras, por ejemplo, Providencia, hemos ido avanzando y yo creo que las otras comunas que van saliendo de la cuarentena van en cada etapa buscando una forma de salir y cada cual que se cuide, que respete al otro y con eso nos vamos a encaminar. Sí. Ahora yo quiero aprovechar, agradecer a Evelyn porque siempre la Cámara de Comercio y el municipio ha estado en contacto con nosotros para impulsar políticas Así. Turísticas en conjunto y nosotros al mismo tiempo también vamos a permitir que los locales que tengan el espacio público para poner sus mesas, que se extiendan liberados de todo paro. Así que hay que solidarizar con ellos en este momento tan difícil que después de 5 meses tienen la oportunidad de volver a reactivarse. No creo que pierdan la oportunidad de no actuar como corresponde, con responsabilidad y con todas las medidas de precaución, sí, porque al final los perjudicados van a ser ellos mismos. Sí, no, ahí sería pegarle el suelo a un locatario, porque como adentro no se puede atender, evidentemente el aforo además afuera reducido, o sea, ya abrir es difícil. Hoy día hay que ser un campeón para abrir, digamos, hay que jugársela, hay que querer mucho el local y decir que van a salir adelante. Bueno, es difícil, hay muchos que no pudieron salir a flote, simplemente se quedaron en el camino. Entonces, por lo mismo, cualquier ayuda, por supuesto que es bienvenida y es entendida. Alcaldesa, respecto a la misma pregunta que le hacía el alcalde, yo entiendo que tiene que ver con la cantidad de contagios, no tiene una bolita de cristal, pero sin embargo podemos ver las curvas, cómo se han ido comportando, por ejemplo, la comuna de Providencia en el último tiempo. ¿Usted cree que esta fase va a ser más larga que la que estuvimos en transición, por ejemplo, o podríamos tener buenas noticias de aquí a poco? Yo me la juego porque vamos a tener buenas noticias. Ahora, ¿por qué? Porque justamente hemos visto la responsabilidad de nuestros vecinos y de nuestros locatarios. Pero además aprovecho de decirle, porque todos nuestros vecinos, en el fondo, nos ayudan a cuidar la comuna. La gente de Providencia es súper, súper... Buen ciudadano. Querendona de sus barrios. Eso, querendona de sus barrios. Entonces, ellos cuando, por ejemplo, ven algo raro, preocupante, nos llaman al 1414 y nosotros mandamos inmediatamente patrulleros o fiscalizadores. O si no, nos avisan vía WhatsApp o nos avisan vía el botón de pánico, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que la verdad es que nosotros creemos que los vecinos nos van a ayudar muchísimo a cuidar. Y en la medida que todos nos ayudemos y nosotros estemos ahí fiscalizando, etcétera, yo soy optimista. Yo creo que vamos a ver, no creo que vayan a ser 2 o 3 semanas, yo creo que va a ser un poco más que eso.
pero no creo que así sea una cosa súper larga. Sí. Ojalá, ojalá. Alcalde, ¿cómo lo hace usted para evitar el contacto estrecho en la comuna? Porque estuvimos ahí en una esquina que es icónica, en Irarraza, donde están los caracoles, el carrito, en fin. Y es muy difícil, sobre todo en horario punta, tratar de mantener la distancia física. Y no lo digo solo por la comuna, sino que me refiero a varias. Ayer estaba en el paradero 14 de la Florida. Es por decir, imposible, digamos, ¿no? Porque efectivamente transita mucha gente, sobre todo en esta etapa en que hay más público. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? ¿Qué medidas están tomando? Bueno, hay cosas que resultan a veces casi incontrolables. Nosotros, cuando pasamos a la etapa de transición, a la segunda etapa, demarcamos alrededor de 5.000 metros en distintos lugares, sobre todo donde hay más movimiento, donde está el caracol, donde están los bancos. Pero pese a todo eso, se produce un distanciamiento que no se respeta. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros ahora? Mandamos 15 inspectores a la Comisión de Servicio al Ministerio de Salud y ellos han salido preparados para fiscalizar y para multar. Perfecto. Entonces ya tenemos otra herramienta que ya no está entregada a carabineros ni a personal del jefe. Va a ser responsabilidad nuestra, pero ahora ya tenemos la herramienta para poder actuar, porque ahí donde se produce, en Plaza Egaña, donde hay muchos bancos, donde está Fonasa, en fin, está Chile Atiende, y lo mismo ocurre en el pequeño mall que hay en Irarraza, Cospero, Valdivia. Entonces, claro, vamos a intensificar esa fiscalización. Providencia pasa lo mismo, también tiene muchos polos, ¿no? Está Manuel Montt, por ejemplo, como una larga avenida, también, qué sé yo, Tobalaba, que es un sector donde hay muchas personas, las estaciones de metro en particular, Pedro Valdivia, qué sé yo. Alcaldesa, ¿dónde almorzó hoy día? ¿Almorzó en un restaurante o almorzó en la municipalidad? No, almorcé en mi escritorio. Ay. En general yo me trajo y como mi almuerzo, almuerzo en 5 minutos y sigo trabajando. Hemos tenido muchísimo trabajo en estos días, esta pandemia. La reducción, por ejemplo, que hemos tenido en los ingresos ha sido brutal. Así que efectivamente estamos trabajando, pero en forma muy, muy intensa. Pero yo esto lo gozo. Pero sí me voy a dar uno de estos días el gusto de ir a tomarme una sangría con el solcito, con algunos amigos, qué sé yo. Porque creo que de verdad hay que celebrar esto. Sí. Hay que celebrar la responsabilidad, hay que celebrar un poco el paso a la fase 3. No, y además yo tengo la duda, hay que ir, tienen que ir los dos a almorzar esta semana solo para comprobar cómo funciona, yo creo, la atención personalizada. Estamos tan acostumbrados, somos... Te invito. Somos personas, te invito, vamos, yo voy feliz. A que miremos juntos. Feliz porque me gustaría ver cómo se atiende, por ejemplo, el pancito que había en una panera con pebre compartido, qué sé yo. Hoy día eso ya se tiene que eliminar. Existe otro tipo también. El pebre tiene que ir en una... En una para personal, me imagino, ¿no? Claro. ¿Te gusta el pebre? Imagínense, Pedro, cuchareado, feliz. No, y además, Providencia y Ñuñoa son comunas que quiero mucho, que las conozco muy bien, así que espero que funcionen muy bien. Queremos el fútbol. Estamos muy atentos al partido del fin de semana. Lo vamos a estar hablando también durante el fin de semana. Volvemos a Providencia. Lucho Ugalde se encuentra en el lugar. Estabas en el Lomix, Lucho. ¿Cómo se ha movido también a esta hora las personas que circulan por el lugar? ¿Hay más, menos gente? ¿Dónde estás ahora? Mira, hay harta gente. Nos movimos ahora a Orrego Luco, que Orrego Luco desde hace mucho tiempo que es paseo peatonal. ¿Sí? Y acá también se instalaron unos avisos de que ya las terrazas van a estar ahora más hacia afuera. Entonces, en varios de los locales que están acá, por ejemplo, El Huerto, Pipiolo, De La Hostia, que están acá, han sacado sus mesas y está la gente también acá afuera. Mucha gente, harta gente vemos acá. No pensamos que iba a haber tanta, pero sí, en general, la gran mayoría de los restaurantes está con harta gente. Se ha visto muchas personas que han ido llegando para acá, se mantiene la distancia entre las mesas, a diferencia de lo que había antes, por ejemplo, que podíamos ver que habían 6, 7, 8 mesas que podían haber una terraza. Ahora en algunos casos hay solamente 2, 3 o 4. Entonces, claro, ese es un poco el escenario que hay acá en Orrego Luco, que es una de las calles más de centros más gastronómicos de acá en la comuna de Providencia. Sí, estamos viendo, impresionante cómo uno se tiene que acostumbrar a esto, ¿eh? Es la nueva realidad, pero todos con mascarilla, los mozos también con mascarilla, me imagino que hay alcohol gel disponible para todos. No sé si en las mesas en algunos casos, pero sí, por supuesto, a cada uno de los clientes se les puede ofrecer esto. Lucho, ¿tú has visto que hay interés por ir? ¿Cómo están las mesas realmente usadas o hay más bien un poco de resquemor al volver a usar o a sentarse en un restaurante?
No, en general, harta gente. En el caso, por ejemplo, del huerto, se ve ahora que hay menos gente. Pero claro, el huerto es un más restaurante de almuerzo. Sí. No es tanto, claro, no es, y que es muy bueno por lo demás. Sí, es verdad. Y que es más de almuerzo, no es tanto de picoteo. A diferencia que acá al lado está el Pipiolo, que es más una sanguchería, que es más de poder pasar a cualquier hora. Entonces ese sí también está más lleno. Lo mismo que de La Hostia, que está un poquito más acá, que también el tema de las tapas, la sangría, que anda mucha gente por ahí también. Pero claro, son más de picoteo. Entonces por eso también se ve más gente. Pero sí, en general las mesas se ven llenas. Las 5 o 6 mesas que puede tener cada local se ven llenas en general. Y en este recorrido que has tenido por algunas calles de Providencia, Tato, ¿ha tocado ver a fiscalizadores municipales, por ejemplo, o personal de la municipalidad? No he visto. ¿Eh? Por Providencia, que es por donde nos movimos nosotros recién, no vimos a nadie. No alcanzamos a ver fiscalizadores. Eso en general bajó mucho cuando comenzó ya algunas de las etapas de desconfinamiento. ¿Eh? Me acuerdo cuando estuvimos en Santiago Centro, que estuvimos con ustedes también en la tarde, sí vimos en la mañana un poco de contingente carabineros, también de militares, pero después en la tarde ya no había mucho. Y por lo mismo, al no haber tantas restricciones en estos lugares, también por lo mismo, es que no se ve mucha fiscalizador, claro, ni fiscalización. Sí. Oye, me quedo con esta imagen de esas mesas bien separadas, usando, como tú decías ya, este paseo peatonal. Claro, no es lo mismo, ¿no? No se puede utilizar el interior de los restaurantes. Uno dice, bueno, no llueve, pero gotea. Y la verdad es que para los locatarios, para los dueños de distintos bares, restaurantes, es una excelente noticia porque al menos van a tener algo de ingreso, ¿no? Son meses muy difíciles, han sido meses complejos. Vamos a revisar juntos una nota, Lucho, a propósito de la apertura de los restaurantes. ¿Cómo se prepararon los locatarios? ¿Qué hicieron? ¿Qué medidas tomaron? Incluso algunos que no se atrevían a abrir y prefirieron seguir entregando delivery porque dijeron, todavía me arriesgo mucho. Vamos a revisar la nota acá en Contigo Directo, en directo digo, de la apertura de los distintos restaurantes. Participaron varios restaurantes de Providencia, Luchito, ¿dónde estás tú? Me quedo con esa imagen que estamos viendo ahí del huerto. ¿Qué gana, Lucho? ¿Qué gana? Podríamos hacer un programa desde allá, yo creo. Desde esa terracita. Veamos la nota y después la comentamos. Ningún problema. Aquí está. Estoy realmente muy, muy contenta. Esto es básicamente un logro de nuestros vecinos. Es un momento que hay que ser especialmente flexible. Necesitamos ayudar. Hay que tratar de que la gente que está sin pega la recupere. Sin duda que el rubro gastronómico será el más beneficiado con esta tercera etapa en la que ha entrado la comuna de Ñuñoa. En semanas donde optimistas y pesimistas rebatían sus ideas a favor y en contra del plan paso a paso, el ministerio le daba el vamos a que algunas comunas pasaran a la etapa de preparación. Ñuñoa, Las Condes y Providencia son algunos de los municipios donde se podrá salir todos los días. Habrá reuniones con un máximo de 50 personas y mayores de 75 años no tendrán restricciones. Pero, ¿qué pasará con la gastronomía en estas comunas? Anunciamos que para el rubro gastronómico, los restaurantes podrán abrir en terrazas y veredas en las comunas en preparación a partir también del 2 de septiembre a las 5 de la mañana. Sacando los desconfinamientos, abriendo los restaurantes, volviendo como entre comillas un poco a la normalidad, lo único que vamos a lograr es que tengamos aumento de casos. Yo creo que es apresurado porque se ha hecho sin planificación de cambios en las infraestructuras y en los protocolos que debiesen seguirse. Y es que hasta que no llegue la vacuna, al parecer las opiniones estarán divididas, ya que los expertos apelan a las medidas y protocolos sanitarios y locatarios y clientes añoran poder reabrir los negocios y compartir un espacio que no sea el living de su casa. Me parece estupendo, la verdad. Me encantaría venirme a dar una vuelta, pero siempre y cuando sea máximo un 25%. Volver al contagio nomás, nada más. Volver al contagio, volver a encerrarnos, seguir sin pega, eso va a pasar. Hay que empezar por algo. Además que la gente de los restaurantes yo creo que está a punto de quebrar. Hay que darle la oportunidad. Sin embargo, y desde la misma vereda de los dueños de restaurantes,
hay quienes consideran que es demasiado pronto para subir las cortinas. Es el caso de Huamantanga, fuente peruana de Irarrázaval, quien se niega a recibir a un alto aforo de clientes por miedo al contagio. Desde los vasos, desde los cubiertos, para nosotros entrar cubiertos sucios a nuestra área de desconche significa que igual puede existir cierto riesgo de contagio. Claro, pueden lavar y pueden dejar todo limpio, pero si ellos están contagiados van a ser foco de contagio y después van a contagiar a todo el personal del restaurante y el restaurante va, digamos, a contagiar al resto de las personas. Podríamos transformarnos en un foco de contagio y eso es un poco peligroso. Nuestra estrategia va a ser un poco seguir atendiendo como estamos, mantener los protocolos que tenemos de que la gente no entre al local. Nosotros todavía no vamos a implementar la terraza, la estamos ocupando, digamos, como para poder recibir a los delivery, a recibir a los motos y eso. Y estamos trabajando en un plan como para poder abrirla eventualmente, pero todavía nada claro. Mientras hay locales que prefieren mantener un paso lento ante los avances de desconfinamiento, otros lo ven como una tremenda oportunidad para prender nuevamente sus cocinas y recibir al público en sus terrazas. Cuando supimos que podíamos abrir el miércoles con solo terraza, yo quedé en shock, o sea, fue como algo que no me lo esperaba por ningún motivo. Anoche no dormí bien pensando en todas las cosas que hay que hacer para poder ya echar a andar una máquina que estaba detenida y echarla a andar con condiciones muy especiales, porque no es solo pensar en abrir como se puede abrir en la antigua normalidad. Es la nueva cara de Lusitano, un restaurante del barrio Italia que no dudó un segundo en reunir nuevamente a su equipo y decir, aquí estamos. Fue como un shock, pero al mismo tiempo mucha felicidad. Y también se agregó como por WhatsApp, por teléfono, por Instagram, los clientes diciendo que querían venir. Estamos felices de volver y que los clientes puedan retornar con nosotros, que ha sido como la expectativa que hemos tenido durante todo este tiempo. Y nosotros nos estamos preparando para que al regreso tomar todas las precauciones necesarias y poder darle la garantía al cliente de que va a tener esa seguridad al venir con nosotros. Me parece bien. ¿Ya? Sí, me parece bien porque igual hay mucha gente que está sin pega todavía, con todos los resguardos y los cuidados que uno tiene que tener. Hay que aprender a vivir con esto igual, porque el virus ya cuánto tiempo lleva con nosotros, unos 5 meses. Entonces ya yo creo que es algo de que nosotros nos tenemos que adaptar quizás. Bueno, acá tenemos, en esta terraza tenemos 22 puestos, cuando lo que habitualmente tiene como capacidad es de 70 personas sentadas. La capacidad disminuyó mucho, mucho. O sea, yo creo que estamos fácil en el 20% de la capacidad de esta terraza. En este espacio nosotros, para mantener los 2 metros de distancia entre personas, tenemos una capacidad para 8 personas. Creo que para el paso 4 nos van a habilitar todo el frontis del local una pista de la calle Condel. Nosotros vamos a tener unas tabletones desechables que son similares a un posavaso, en donde va a estar el código QR, la gente pincha el código QR y va a acceder a la carta. Nosotros vamos a ser muy responsables en cuanto a la distancia entre mesas, a la cantidad de gente, a los implementos que tenemos que incorporar como restaurante en base al alcohol gel principalmente, o la limpieza, mantención de baños, de espacios comunes, pero también depende mucho la gente, que también sea responsable. Tras un mes en el paso 2, Las Condes bajó los casos activos un 18%, Ñuñoa un 16%, y a pesar que Providencia lleva menos tiempo en transición, bajó los casos en un 34%. Diversas instituciones y representantes del rubro de la gastronomía, en conjunto con los alcaldes de las comunas, apoyaron esta buena nueva. Y en un trabajo mancomunado se encargarán de asegurar que existan todas las medidas necesarias para atender al público. Bueno, esto es algo que estábamos solicitando. No resuelve todos nuestros problemas, pero evidentemente que en la medida que los restaurantes puedan empezar a abrir, van a poder empezar a generar una parte de sus ingresos y van a poder ir descolgando a sus trabajadores. Los restaurantes puedan sacar sus mesas, sus sillas al aire libre. Por ejemplo, acá en el sector Bellavista vamos a cerrar Constitución, acá donde estamos, Dardiñac también. Estamos muy alegres. Por cierto, hacemos un llamado a todos nuestros colegas a que puedan abrir, no el miércoles, quizás el jueves, el viernes, cuando sea necesario, cuando sea prudente. Y claro, para poder habilitar lugares abiertos, el alcalde Lavín en Las Condes cerrará la calle Isidora Goyenechea,
para que los restaurantes puedan poner las mesas afuera e instalar una suerte de gran terraza. Por ejemplo, en esta cuadra hay 8 restaurantes distintos. La idea es que haya mesas en la vereda, pero también que nos tomemos parte de la calle para instalar mesas, con la debida separación y la debida seguridad. Y el fin de semana probablemente cortar la calle completa. Este momento nos parece propicio, está llegando la primavera, el uso de las terrazas es un lugar que tiene mejor circulación de aire. Creemos que si eso funciona bien, la idea luego es también incorporar los restaurantes a sus interiores. La vacuna eres tú, digo yo. En este momento sin vacuna, la vacuna eres tú. Entonces, hay que hacer cargo de las medidas, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros, pero también insistiendo en una campaña comunicacional y educativa. Me parece que no es una prioridad. Le tengo terror al tema de que esta cosa se escape de las manos. Porque yo sé que la gente, o sea, como tú le pides a alguien que está en un restaurante, que va a tomarse un trago, que va a comer, tiene que quitarse la mascarilla. Mira, no estoy muy de acuerdo porque la gente es imprudente. Jamás aquí, de parte de nadie, ha habido compromiso en nada. Existen opiniones diversas con respecto a las aperturas de centros gastronómicos. Sin embargo, Ñuñoa también quiere abrir sus puertas y sacar las mesas a la calle. Esperamos que esta nueva etapa en la que entra la comuna de Ñuñoa sea también respetada con la misma responsabilidad que hubo en las dos anteriores, para de esa forma seguir caminando hasta llegar a la última, que es volver a la normalidad. Bueno, para nosotros como Mr. Fitch esto es sin duda una buena noticia por dos grandes cosas. Una, porque vemos que el tema de la vuelta a una nueva normalidad se empieza a concretar. A nosotros esto de poder abrir las terrazas con un 25% de aforo es una complementación para nuestra venta, que hoy día es principalmente o casi 100% de delivery. Y es que el sistema de delivery fue un éxito para Camilo Godoy, dueño de Mr. Fitch, que a pesar de no bajar sus ventas, el paso a la etapa de preparación fue una muy buena noticia, ya que los protocolos de atención están sumamente estudiados. Llevamos ya todos estos meses de preparación en términos de nuestros procesos internos, en la cocina, de nuestro personal, y vamos a adicionar algunos extra. Entre ellos, por supuesto, hay cosas que ya todo el mundo en la casa lo conoce, como el uso de mascarillas, el alcohol gel, la toma de temperatura a cada persona que vaya a entrar a nuestro local personal o que se vayan a sentar en las terrazas como cliente. Vamos a evitar cualquier uso de cualquier artículo sobre las mesas que pueda prestarse para contaminación. Por lo tanto, vamos a tener la sal, el aceite y todos los condimentos en sachets de uso personal. Con tu celular, ver nuestra carta sin tener que pedir una carta física. Y adicionalmente vas a poder hacer tú mismo tu propio pedido, que va a llevar directamente a la cocina. Con los últimos avances, habrán 209 comunas en preparación, lo que se traduce en cerca de 5,6 millones de personas en tránsito. Una cifra que, si no se cumplen los protocolos sanitarios, podría ser alarmante. Pero si por el contrario la ciudadanía respeta las exigencias de esta etapa, será sin duda el comienzo del retorno a la tan ansiada nueva normalidad. Estamos presentando Contigo en Directo. Así es, todas las medidas son, por supuesto, necesarias. Lo más que podamos hacer para cuidarnos es lo que tenemos que hacer ahora. La doctora Muriel Ramírez decía, la vacuna eres tú, en el sentido de que si todavía no tenemos una vacuna oficial que esté apta para todo el mundo, bueno, de nosotros depende cuidarnos. No solo por nosotros, sino que también por el resto. Nos vamos a ir a una pausa muy breve y vamos a volver con más Contigo en Directo. Todavía nos queda programa, así que quédense acá en Chilevisión. Con Contigo en Directo en este día clave, porque 7 comunas de la región metropolitana pasaron a la fase de preparación, que es la tercera de este plan paso a paso después de la etapa de transición. Entre ellas, comunas con mucho público, con muchas personas que viven y que transitan por las comunas, como Ñuñoa, como Providencia, como Las Condes y también como Vitacura. En la comuna de Providencia hemos estado durante toda esta tarde con nuestro compañero Lucho Galde. Sigue ahí en el lugar, Lucho. Sí, pues nos movimos un poquito a Lyon con Providencia. Claro, donde está el portal Lyon, el Paseo de las Palmas también, justo en esa esquina que es muy, muy transitada, Lucho.
Sí, debe ser quizás la esquina más transitada de Providencia, la esquina que mayor concentra el comercio y que en general también concentra la mayor cantidad de locales comerciales icónicos. Entonces, por eso también es una esquina bien transitada, es una esquina de mucha gente y, claro, mira, si puedes dar vuelta, Carlos, justo en el cruce acá, que es el cruce que hay en Providencia, que es el más habitual, se ve mucha más gente que los otros casos. Y lo que más nos ha llamado la atención es el comercio. El comercio, yo diría así, al ojo de lo que alcanzamos a ver, aproximadamente el 80% ya está abierto. Bueno, son buenas noticias porque es una comuna que avanza un paso más. Ahora hay que ver cómo se comportan. Mira, son las 5 de la tarde, no es la hora peak, digamos, pero se ve harto público. No repleta la comuna, Lucho, yo creo que hay cuidado también de las personas en trasladarse de un punto a otro. Siento que ahí están siendo, o estamos siendo obedientes en ese respecto, ¿no? Claro, claro. Entonces, en general, sí, la gente mantiene un poco el distanciamiento, mantiene el tema de los espacios. Lo que te decía ayer en la Florida, aquí no cambia mucho. El 90-98% de la gente con mascarilla, hemos visto muy poca gente sin mascarilla, pero en general todos circulan ya con la mascarilla. Sí, mucho tránsito vehicular, eso nos hemos dado cuenta. Si lo comparamos hace un mes, que a nosotros nos toca movilizarnos mucho en Santiago, íbamos rápido a todos lados, ya los tacos volvieron definitivamente y parece que llegaron para quedarse. Y también el tema de la gente, en general, claro, todos transitan, pero bien pendientes, bien cuidadosos. Sí hay lugares donde alcanzamos a ver algunas filas o donde por lo menos se hace fila para entrar a las farmacias, pero en general la gente sí mantiene el espacio. Sí, oye, estaba revisando también información que se entregó hoy día, Lucho, respecto a una fecha que se nos viene que es clave, que son las fiestas patrias. Y en este plan paso a paso, lo que se dice para el día 18, 19 y 20 de septiembre, para que lo tengan claro, es que las reuniones pueden ser máximo de 5 personas en espacios cerrados y 10 en espacios abiertos en todas las comunas del país. Hay prohibición de fondas y eventos. En un principio, ¿te acuerdas? Hace 2 meses uno se sorprendía que no, se suspendieron las fondas del Parque O'Higgins, las fondas del Estadio Nacional, y uno lo sentía como una anomalía. Hoy día absolutamente todas las fondas prohibidas debido a que todavía estamos en plena emergencia. Y finalmente se mantiene la prohibición de traslado.